La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que el aeropuerto El Pindo de Montelíbano ya está apto para prestar los servicios de vuelos comerciales y privados. La ministra detalló que esto ha sido posible luego de una inversión de 1.489 millones de pesos en la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la terminal aérea ubicada en el sur del departamento. Las obras que se adelantaron fueron el mantenimiento de la pista de aterrizaje, las calles de rodaje, la plataforma, señalización y demarcación. El Aeropuerto El Pindo de Montelíbano conecta a siete municipios de la subregión del San Jorge, entre ellos Puerto Libertador, Ayapel, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, San José de Uré, Buenavista y La Apartada, con demás municipios de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño. Su optimización beneficiará a más de 300.000 habitantes de la subregión del San Jorge y además generará 53 empleos entre directos e indirectos.